recibido. Y bueno, está aquí toda la familia, no se despegan, están todos juntos. Yo los voy a enfocar un poco. Sé que adentro estaban mirando en vivo la nota, pero ahí están volviendo de una foto. Han estado en sesión de fotos, de filmación, todo obviamente institucional por estos 35 años y están volviendo ahora. Pero realmente se los ve muy unidos y ese es el secreto, ¿no? Por el cual no hay secretos. Es la única manera, la receta para que estas empresas perduren a pesar de las crisis, como decían ellos, que han ido sorteando a lo largo del tiempo. Sí, el secreto es algo. El secreto es que es una empresa familiar y como tal, entonces, todos le ponen el hombro por igual y me imagino, Diego, seguramente lo habrás visto, que eso le transmite también a sus empleados, ¿no? De eso, de ese sentimiento de Sí. familia, de pertenencia. Lo veíamos recién en las fotos que se estaban tomando, el saber el nombre de cada uno, saber quién es quién, que no son un número los empleados, eso les hace sentido de pertenencia. Y la propia familia, la tercera generación que ya viene por detrás, también se van involucrando de a poco en la fábrica. ¿Tenemos un minuto más de tiempo, Hernán, Omar? Tiene, tiene, Yo tiene, claro que sí. lo voy a llamar a Alexis, lo voy a molestar un segundito a Alexis, también que... Bueno, Alexis, el Baldo, estamos en vivo para con él. Te estamos perdiendo, Diego. Bueno, Ahí está. te toca ser el gerente hoy. Sí, ahí Sí, llegamos. ahí Bien. volvió, ahí volvió. Decíamos, te toca ser el gerente. ¿Cuál es el presente y el futuro que le espera a Herbal? Hola, buenos días. No, bueno, el presente de Herbal hoy nos encuentra acá, bueno, festejando estos 35 años de vida comercial. La verdad que, bueno, desde los inicios hasta lo que es hoy en día, se ha crecido bastante dentro de las medidas de las posibilidades. Hoy contamos con una producción de alrededor de 50.000 litros, distribuimos mercadería en más de 15 provincias, con un plantel de 40 empleados. Y bueno, a futuro la idea que siempre nos tuvo la empresa desde un comienzo es siempre ir ampliando la variedad de productos que fabrica y bueno, ir incrementándose en volumen también en la medida de las posibilidades. Hoy, ¿qué productos tienen en la góndola? Y hoy estamos elaborando quesos de pasta dura, semidura y blanda. Y después tenemos lo que son las líneas de cremas y doble cremas, ya sea en pouch o en balde para lo que es la parte económica. Y bueno, lo que es para el consumo familiar en potes, lo que es yogures, bebibles en sachet de kilo. Y bueno, vamos a sacar ahora en las próximas semanas lo que es el queso reprocesado para untar. También en pouch para el consumo gastronómico y bueno, para el consumo familiar en potes de 200 gramos. Bueno, Alexis, te dejo el micrófono y el canal para que hagas el agradecimiento. Seguramente hay clientes, proveedores a quienes deben agradecer en estos 35 años. Sí, agradecer a todos, principalmente a los clientes que desde el primer momento siempre nos estuvieron acompañando, bueno, a los productores que nos facilitan la leche, la materia prima para poder elaborar nuestros productos, a todo nuestro personal, que realmente sin ellos, sin el aporte de ellos, sería muy difícil ir desarrollando y seguir creciendo y bueno, es lo que impulsa por ahí a uno a esforzarse a más, a querer agrandarse, a superarse. Y bueno, en especial bueno, a toda la familia Baldo, bueno, mis padres, mis tíos, primos, todos los que formamos parte de la empresa. Y bueno, al pueblo de Porteña, que siempre nos acompañó, a toda la zona. Y bueno, agradecerle por el acompañamiento y bueno, decirle que de nuestro lado vamos a seguir. O no, para superarnos, para ir mejorando en calidad, en economía de precios de producto y bueno, para seguir para adelante. Gracias, Alexis, por tu tiempo y por las atenciones. No, por favor, gracias a ustedes por venir. Muchas Perfecto. gracias. Bien, allí Hernán Omar, cerramos entonces aquí desde Porteña. Teníamos a los integrantes, la segunda generación ya de la familia Baldo, primero con Nahuel y ahora Alexis, hijo de Héctor, los dos fundadores de esta empresa, junto con sus madres, con su esposa también, y bueno, lo demás ya
lo han contado en la conferencia de prensa. 35 años está cumpliendo Herbal y bueno, este mes será un mes de festejo para ellos también. Sí, seguro que sí. Excelente cobertura, Diego. Excelente, llegó de ahí. Simplemente preguntarte, ¿qué tal los quesos Herbal? Riquísimos, riquísimos. Ya lo sabíamos de antes, pero hoy lo terminamos de comprobar recién. Hoy fue variedad, digamos. Excelente. Sí, hemos probado todas las líneas, las que dijo Alexis, las probamos a todas. Bueno. Así me gusta, que para eso lo mandamos. ¿Para qué me invitaron? Dijo. Hoy pruebo también todos los quesos. El problema, no sé, mañana, después veremos. No, con moderación, con moderación. Bueno, digo, si mandan la horma de queso, me la custodia bien y me la trae para acá, ¿no? Se la cuidamos, vamos a tratar de que llegue. Fuera de broma, excelente, Diego. Nos encontramos mañana, ¿eh? Muy buena cobertura. Gracias a ustedes y repetimos, gracias aquí a la familia Baldo por todas las atenciones que hemos tenido. Chao, Diego. Chao, Diego, hasta luego. Bueno, ahí está. Y bueno, ¿para qué me invitaron? Dijo. ¿Para qué me invitan? Dice él. Acá ya tenemos un televidente, dice que ya hemos. Ya metimos la ronda. Pero bueno. Nada, no me incluya, me dice usted.